Para resguardar la riqueza natural y forestal de Quintana Roo, el diputado Juan Manuel Herrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, propone establecer un mayor control en los permisos que los municipios otorgan para las quemas agrícolas, así como involucrar a otras instancias gubernamentales en las inspecciones previas al otorgamiento de dichos permisos. ¿La mayor parte de los ayuntamientos no cuentan con el personal suficiente? con el presupuesto suficiente, con los vehículos suficientes, para hacer más de 20.000 visitas de, de, a las guardarayas. ¿Y entonces qué estaba pasando? Que pasaban los ocho días, no cumplían con el requisito de revisar las guardarallas y estaban otorgando los permisos. Se trata de una iniciativa para adicionar y reformar la ley de quemas y prevención de incendios forestales para el estado de Quintana Roo, la ley orgánica de la administración pública y la ley de procedimiento administrativo. Con esta nueva reforma que se le hace a la ley, lo que estamos pidiendo es que haya una coordinación, no solamente, que ya no sea solo el presidente municipal la única persona que vea todo esto, sino que con el auxilio, el apoyo de la Conafor, de la CEMA, que es la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, se puedan coordinar los trabajos y apoyados por los Comisariados Ejidales, se supervise la fuera de raíces.